Recuerdo la primera vez que fui a España, a Andalucía. Yo antes creía que el mundo consiste en nuestras jaimas, que el mundo no es más allá que la zona donde yo vivo, donde juego con mis amigas y mis amigos. Y de repente ve que la gente vive en casa, hay coches, no sé, hay plazas. Y al volver empiezas a preguntar, abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros...? Empieza ahí a explicarte de que sí que tenemos casa, pero están allá en nuestra tierra. Sí que tenemos eso, pero está allá. Y de allí empieza el sentido de tu tierra. Empiezas ya a saber que donde estás viviendo no es tu tierra. ولو كذلك انه مصورين الفريق الاعلامي ما يصوروا في الشارع مباشره دائما تلقاهم متخزنين فوق السطاح ولا متخزنين فوتة ولا متخزنين في شيء ياك يقدوا يلتقطوا ذوك اللقطات الحيه اللي تلحق انحاء العالم هذا هو ايكيب ميديا En el ayun unos mueren y otros escapan largo camino por recorrer solos afortunados fugitivos los marroquíes Hemos fundado el equipo mediático al final de 2009 para romper ese bloqueo informativo Hemos pensado en la importancia del material audiovisual para que sea publicado en los medios de comunicación internacionales. Queremos ser una alternativa periodística para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí. En el Sahara Occidental cualquier periodista para que entre está amenazado por una expulsión, maltrato o repercusión. Y cuando haya una suerte y pueda entrar el periodista Sahara Occidental, tiene que estar escondido porque en cualquier momento se enteran las autoridades de ocupación que está haciendo ese trabajo, estaría expulsado, perseguido y también hay repercusiones a los activistas que están acompañándole para hacer ese trabajo. Los territorios ocupados, no hay infraestructuras. On n'a pas encore un hôpital régional. If we want to study, we have to travel to Morocco. Il y a pas eau potable. Ellos lo que quieren hacer es llenar de colonos al Sahara y trayendo a su gente para trabajar dentro de los territorios ocupados. O sea que cuando ven que eres saharaui, no te dan trabajo. هذا هو مكتب إيكيب ميديا. ما عندنا مكتب بذاك الشكل اللي معروف له في العالم لكن احنا نشتغلوا دائما شغلتنا هي الجهاز والكاميرا فقط لا غير يعني عملنا هو افتراضي محض وباجهزه بسيطه جدا ولو انها ما هي متاحه دخلنا حقيقه ما نعرف والو التصوير شنو قالوا التصوير يعني دخلنا غامرنو تشوف في الكاميرا فعلا تمينا نقومو ونطيح ونقوم ونطيح دو او بيان تخوا شارجي دو فيلمي اي موا شارجي دو ديكريغ لي لتر دانفورماسيون و دي ترادوير
Donc avec la coopération de nos collègues à l'extérieur, on y crée des lettres d'information en français, en anglais et en arabe et en espagnol. L'intifada, c'est pas seulement de contestation, mais aussi le média, c'est-à-dire le journalisme. C'est un domaine, parce que les contestations ne peuvent pas aller à le monde extérieur si qu'on n'avait pas un média et un journalisme très fort. Africa. Since the dawn of time, the western part of the Sahara Desert has been inhabited by nomadic Sahrawi tribes. In 1884, the European powers divide and distribute Africa in the Berlin Conference. Spain colonizes Spanish Sahara and in 1947 discovers there the largest phosphate mines in the world. Between 1920 and 1976, nearly the whole of the African continent is decolonized. With this goal, in 1973, the Sahrawis found the Polisario Front to gain independence from Spain. In 1975, while the Spanish dictator Franco is dying, the King of Morocco organizes the Green March. This is a march of 300,000 Moroccan civilians who enter into the Spanish Sahara and reclaim it for Morocco. In 1976, Spain abandons the colony without allowing the Sahrawis to self-govern, and it hands the territory over to Morocco and Mauritania as part of the Madrid Tripartite Agreement, an agreement that goes against international law. Morocco and Mauritania invade the territory. The Polisario Front proclaims the Sahrawi Arab Democratic Republic and combats the invaders. The Sahrawi population flee to Algeria, and Morocco bombard them with napalm and white phosphorus. In 1979, Mauritania is defeated and the Sahrawis continue the war to expulse Morocco. Between 1980 and 1987, Morocco builds a wall with the collaboration of Israeli and French experts and with the funding from the United States and Saudi Arabia. Due to pressure from the international community, in 1991 a ceasefire is signed in the United Nations with the condition to undergo a referendum the following year to allow self-determination of the Sahrawi population. Since then, Morocco has systematically impeded the referendum. Meanwhile, it controls the territory and exploits its natural resources with the international support it receives from France, the US and Spain. However, no country has recognized Moroccan authority over Western Sahara because according to international law, Spain continues to be the administrative power. After 40 years of division, the Sahrawi people still wait for a referendum. 150,000 live as refugees in the desert of Algeria and in the free territories. Another 150,000 live under Moroccan military occupation. Morocco has displaced 500,000 Moroccan settlers, 200,000 of whom are occupation forces, offering them work, housing, and other incentives with the goal of making Western Sahara Moroccanized. The Sahrawi people are debating whether or not to turn again to weapons. En estos 40 años Marruecos ha usado el terrorismo del Estado contra la población saharaui. Para mí los derechos humanos nunca han existido en los territorios ocupados, porque Marruecos no invadió el Sahara para que respeta los derechos del pueblo saharaui. El régimen marroquí mantuvo un bloqueo militar, policial e informativo durante más de 20 años. Hasta el año 2002 no había línea telefónica internacional, no había internet. Hasta 2001 ninguna delegación internacional o una ONG internacional ha podido visitar el territorio.
lo que impide que se vea la cantidad de los saharauis en favor de la independencia es la represión, es la prohibición de las manifestaciones. Aquí el activista de los derechos humanos es el enemigo número uno para Marruecos, porque claro, Marruecos no quiere que haya testigos en los territorios ocupados y lo que vende al exterior siempre de que aquí se vive en una paz y el respeto de los derechos del pueblo saharaui, pero esta no es la realidad. La resistencia pacífica siempre tuvo lugar en el Sahara Occidental. Hablando de la manifestación grande de 1970, en la época española. Desde la ocupación marroquí al Sahara Occidental, siempre hubo levantamientos por parte de la población saharaui contra la ocupación marroquí. En el comienzo te hablo de, bueno, en los 70 hemos tenido a cientos de presos políticos, en los 80, en los 90 solamente por haber protestado en contra de la ocupación marroquí. We have more than 70 political prisoners, they are now in the prison. We have 20 one from them, they will spend the whole their life in the prison. La fuerza que usan los marroquíes últimamente son a los colonos y se les permite y se les protege mientras que van atacando directamente a la población civil saharaui. Hay una forma de racismo, un odio que ha sido creado por parte del gobierno y el Estado marroquí, de los dos, ese odio entre los dos pueblos. Y a dicho también, mais y a aussi des agents de sécurité en civil. Pour dire qu'il y a un problème entre les Marocains et les Sahraouis. 30% they are Sahraouis and the rest they are Moroccan settlers and military and police of course. On ne veut pas par exemple confronter avec les Marocains parce que ce sont des Marocains. On confronte le régime marocain, on confronte les agresseurs. Intentos para relacionar la resistencia civil saharaui con la violencia, con el caos, con el desorden, pero siempre ha fracasado en esa propaganda. Nunca imagino los saharauis que tienen que utilizar las armas en contra del ejército marroquí o la policía marroquí en los territorios ocupados, ¿entiende? Para dar un mensaje al mundo extranjero que los saharauis viven bajo el infierno marroquí. Hemos creado nuestras maneras de luchar, ¿entiende? Por eso hemos conservar la cultura, sobre todo la cultura de no violencia. مجموعة يعني من الهاكرز المغاربة اللي نتعرضوا يعني هذا يضطرنا اللي يخلينا نتعلموا الهاك والله نتعلموا البيراتاج من أجل حماية أنفسنا ما هو من أجل أن نهاكوا الناس ولا نبيراتوا ولا نستخدموه للحرب لأنه نحن أصلا عندنا ثقافة نونفايلنس لا للعنف ولاد دخلت قوات الاحتلال خاصة مولي نرجع من السطاح للسطاح للسطاح ونمرق كيف مثلا 2014 اعتقلوا الأغضف اعتقلوا فوق سطاح عمارة يعني ما كان محاصر واعتقلوه وعذبوه داخل مخفر الشرطة وزرقوه في الواد نفس النهار في الليل اعتقلوني أنا يعني ما جبروا عندي كاميرا هم حصلت عندهم تقريبا كاميرا وعذبونا وتمينا في الاستنطاق تقريبا 6 سوايع نحن في الاستنطاق والتعذيب وعقد ذاك مرضونا. Llegó la hora, para los saharauis terminó la espera. Ahora la población saharaui ha pasado de ser pacífica a ser guerrera. Después de más de 35 años la paciencia se empieza a agotar. Aún no se nos han curado los daños, nos hemos cansado de tanto protestar. Señores y señoras, ahora toca actuar. Actitud ejemplar, la de Amin Haidar. Y también está ocurriendo en el Ayun, capital del Sahara Occidental.
Así que ya no es uno el que se manifiesta, sino la población completa. En las noticias ahí está. Todos queremos la independencia, sí. Todos queremos conseguir esa meta. En el Ayun unos mueren y otros escapan. Largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Cuando suena esta melodía, recuerdo los sufrimientos que ocurren a los saharauis día a día. Cojo el mando de la televisión y digo, vamos a ver. Veo crímenes y pienso, esto no puede suceder, esto es imposible. Nos hemos manifestado pacíficamente, pero la justicia es invisible. En el Ayun ocupado la gente ha salido a las calles a manifestarse, pensando que esto lo hacemos por el Sahara, no hay por qué preocuparse. Pero las fuerzas armadas marroquíes han invadido nuestros orígenes y en nuestra propia tierra están cometiendo crímenes. Marruecos no permite a los periodistas entrar en su territorio y luego dicen que no tienen nada que ocultar. أصدقائي سموني قناص, يعني خالقين صور التقطتهم يعني ظرفية صعبة شوي. Cuando hablamos de francotirador siempre se relaciona con violencia, pero nosotros ese concepto lo hemos relacionado con no violencia, porque al revés, nuestro francotirador está mostrando la violencia que está cometiendo un ocupante. Muchísimos y muchísimas saharauis aquí creen en la lucha no violenta, ¿no? Pero la comunidad internacional todavía no está consciente de que hay un pueblo desarmado luchando diariamente por sus derechos fundamentales, o está dando resultado que hay jóvenes están radicalizando, ¿no? Quieren volver a la lucha armada. Viene el alto de fuego en 1991. Hemos pensando que el año siguiente vamos a participar en el referéndum. ¿Entiende? Pero un año pase después, Marruecos no hace nada. ¿Entiende? No hace nada. Por eso hemos decidido que tenemos que cambiar la manera de lucha. Tenemos que salir de la etapa clandestina a una etapa pública. Nunca el régimen marroquí imaginará que algunos días hay un saharaui que pueden hacer una manifestación públicamente con las banderas saharauis. Por eso las autoridades de ocupación arrestaron todos los miembros que participaron en esta manifestación. He vivido durante 6 meses los ojos con una venda, los ojos vendadas, y las manos atadas atrás con esposas, y nunca imaginó que algún día voy a ser libre. Hemos hecho algo diferente, hemos entrado en la historia que los saharauis pueden enfrentar con vosotros en los territorios ocupados. No te puedes aplicar la política del terror en el Sahara porque no tenemos miedo de ninguno, de nadie. Yo personalmente hice el llamamiento a todo el mundo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y por eso los marroquíes me han amenazado de no celebrar ese día, si no iba a perder mi trabajo como funcionario. Y lo han hecho porque yo no quería ceder. Esta manifestación ha transmitido un gran coraje a la población. 2 meses después, los saharauis han decidido salir a las calles en unas grandes manifestaciones con banderas saharauis. Desde esa fecha, la intifada empezó y hasta hoy en día. Luego han empezado a detener a los jóvenes. Me han detenido y pasé 7 meses encarcelada. Cuando salí de la cárcel, salí sin poder moverme,
y me hicieron una operación en la espalda. Hoy en día estoy mal del cuello, de los cervicales. Tengo varias vértebras que son mal y los médicos lo confirman que por golpes. I was 13 years old in that time. Morocco brought 30 policemen to my school. I spent more than 7 hours, and they investigated me. They investigated me 3 times, and each time they beaten me. It was a really hard experience for me because I was so young, and I got all that, beating, etc. I think that was one of the things that pushed me to do more for my people. We wrote that we are against the occupation. The police came and surrounded all those streets and looking for us. They didn't find us yet, but maybe they will. We hope not. Si una persona sale a las calles sabiendo que va a ser reprimida, maltratada y detenida, y no tiene armas, pero porque está convencida que tiene que hacerlo, tiene que luchar para garantizar el respeto de esos derechos. Maybe we will find some smugglers and we will treat them like smugglers. How is that, Your Majesty? How do you treat smugglers? I don't follow the. I think you named now Polisario. I think yes. For us, they are smugglers. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, mm-hmm. will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. Los primeros años, los años 70, los años 80, los años 90, y hasta el 2000, todo lo que ha pasado en el Sahara ha sido en silencio, nunca ha salido ninguna información por parte de la prensa ni se ha publicado absolutamente de estos crímenes, este genocidio que Marruecos sigue llevando hasta hoy en día contra la población civil saharaui en los territorios ocupados del Sahara. En varios informes de Amnistía Internacional y de varias ONGs internacionales figuran también las fosas donde enterraron a cientos de saharauis, familias enteras que fueron enterradas vivas. حفر لك ولا ما كل كاين اللي سقسي فينا عن هذه المجموعه هل هي ميته او حيه وقال لهم عنا متنا وصافي ومشينا وبدات مرحلتي مع 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 السجن 16 سنه الموت البطيء نوع من الاعدام ينقال الموت البطيء الموت البطيء شنو تلتحي في زنزانه مظلمه ما تجري فيها هواء تمرقي 5 دقائق ولا 6 دقائق المرحاض معك زنزانة ما هي إن فيها رجاج واحد تعود فيها ما يقارب من 20 واحد ولا 30 واحد شعل شيء لوكيل ما ينعطى لك يوميا يضربوا ويقتلوا ويقول لك نقتلك ونحفر لك ونردمك ولا كاين اللي سقسي فيك ووقعت وأنا أسير أسير حرب في معركة أمقالي فوت عامين في السجن في مراكش بعدها تم إطلاق سراحي في 78 وبعد ذلك حاولت الالتحاق من جديد بالصوب جبهة البوليساريو وألقي علي القبض يوم 10 وحكمت بالإعدام 7 أبريل 80 ومكثت في الإعدام من 7 أبريل 80 إلى 8 مارس 94 والتعذيب ياسر والقمع يومي والكلام الطايح والكلام النابي هذا يوميا طيلة سنين السجن تحول السجن الإعدام إلى المؤبد وبغيت في هذا المؤبد إلى 7 نوفمبر 2001 يعني عن زيارة الصليب الأحمر الدولة هذه رجعت الروح رجعت لي الروح ورجعت لي نوع من المعنويات كنت فقدته طيلة هاي السنين
لأنه جاء في وقت أنا نعيش فيه كثير من القمع وكثير من الحرمان وكثير من الوحدة، وكنت لا أظن عن خالق حد يعرف اسمي خارج هالسجن. Hemos creado un comité que se llama Comité para la Liberación de Sidi Mohamed Dadash y los presos políticos. Y después de dos meses de trabajo, Mohamed Dadash y los otros han sido liberados. Hemos salido centenares de personas y hemos recibido con todo el coraje a Sidi Mohamed Dadash y los otros. Luego hablamos de mi expulsión de la IUN, volviendo de Estados Unidos, donde me han entregado un premio famoso, que es el premio de John Train Foundation, que se llama El Coraje Civil. Y me han expulsado sin papeles, contra mi voluntad, con una complicidad absoluta con el gobierno de España. Yo quería mostrar al mundo entero qué es Marruecos y qué es el gobierno español. Y lo he conseguido. 16 los días que Aminatu Haidar lleva en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Se cumple su día número 20 en huelga de hambre. Su salud empeora a cada instante que pasa. En el aeropuerto de Lanzarote y en esta habitación ha pasado la noche el activista saharaui. Entra ya en su 21º día de huelga de hambre y su estado de salud, dailo allí, está empezando a preocupar seriamente. Buenas noches, solo unos minutos para actualizar la noticia que se esperaba desde hace 32 días. Estamos a la espera de confirmar que ha despegado ya, o que está a punto de hacerlo, del aeropuerto de Lanzarote, el avión que traslada a la activista Aminatu Haidar de vuelta a casa. Bueno, esto es un triunfo, es una victoria para el derecho internacional, para los derechos humanos, para la justicia internacional y para la causa saharaui. El tema de la huelga de hambre que hizo Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote ha sido un gran ejemplo y enseñó que la no violencia sí que puede ejercer un cambio, sí que puede también presionar. La más grande protesta de la historia saharaui, que es la de Gdemizik. 30.000 personas han decidido montar jaimas fuera de la ciudad de Laayoune para reivindicar el respeto de sus derechos económicos y sociales. Y era una protesta no violenta y que ha traído mucha atención de la comunidad internacional. Je dis que la résistance sahraoui se développe, il arrive au campement de Gdemizik en 2010. 2010, c'est une désobéissance civile. مخيم اللاجئين منظم وهذا بذكاء وليس بالأوامر وليس بأمر من 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 الجبهة ولكن هذا من اختراق شيء من اختراق شيء قال له العنصر الصحراوي وتفكيره بتنا مخيم على شاكلة مخيم اللاجئين. Y el campamento de Gdemizik para nosotros ha sido muy importante. La mayoría de nuestras imágenes y fotos han sido publicadas en varios medios de comunicación internacionales. On a hébergé aussi des collègues qui sont venus de l'Espagne, de l'Italie, de la France pour entrer donc de ce campement qui a été encerclé par la gendarmerie, par l'armée marocaine, par les forces de sécurité et paramilitaires et aussi des agents de renseignement de l'intelligence marocaine.
Las fuerzas de seguridad marroquíes han entrado en el campamento saharaui, donde hay unos 20.000 acampados, y han tomado el control del recinto. Podrían haber jaimas ardiendo y se ha pedido por megafonía a mujeres y niños que lo abandonen. Que varias organizaciones humanitarias aseguran que el campamento de protesta ha sido reducido a cenizas y que en la ciudad se está viviendo una batalla campal entre saharauis y la policía marroquí. Ils ont utilisé de véritables terroristes, je dis bien. Ells han utilitzat autèntics terroristes, malfactors, criminals, gent amb antecedents judicials que van agafar com a hostatges. I ho dic clar, que van agafar com a hostatges els habitants del campament. El Marroc continua aplicant la censura més estricta sobre les informacions a la zona. Era l'escenari que el Marroc havia volgut evitar sempre, un moviment popular organitzat als territoris ocupats. Hemos sufrido detenciones, torturas, malos tratos y confiscación de mucho material. Hay compañeros que están en la cárcel, Bashir Hadder, que estaba haciendo cobertura mediática para el equipo mediático en el campamento de Gdemizik, está condenado a 20 años. Compañero Hassan Aliya, que está ahora en España, refugiado político. A mí me condenaron a cadena perpetua. Nos acusan de banda armada, enfrentar a las autoridades marroquí y también asesinar a militares. Nuestro juicio ha sido un juicio ilegal, farsa, sin garantías. No solo lo decimos nosotros como saharauis, pero también Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Robert Kennedy, ocho asociaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que ha sido un juicio sin garantía contra activistas que luchan pacíficamente, porque no han presentado ni una prueba contra nosotros en este tribunal. Después del campamento de Gdemizik, a mí me juzgaron y me condenaron a 4 meses sin ejecución y salí varias veces del país, hasta la última salida a España, cuando salió la búsqueda y captura y me quedé. Presenté el asilo en principios del 2012 y me dieron la denegación junto con una salida obligatoria del país. La denegación ahí me reconoce como activista, que he sufrido tortura, maltrato, pero a la vez legitiman el tribunal militar. Después de la denegación presentamos el recurso ante la Audiencia Nacional y todavía estamos esperando. Pues lo que estamos fuera, los saharauis que están fuera, en Europa, en otros países, lo que estamos haciendo, intentamos hacer, es conseguir los apoyos políticos, ¿no? Porque el conflicto es un conflicto político, es intentar hablar y contactar con partidos políticos, parlamentos autónomos, incluso también con los gobiernos. No todos los gobiernos hacen lo mismo. Yo reconozco lo que hace el mío. Que podía hacer más, sin duda alguna, pero la presión de Marruecos referente a Ceuta y Melilla es extraordinaria. Las relaciones entre los estados están muy raramente presididas por otros principios que no sean los de la realpolitik y el interés de Estado. Es lamentable, pero es así siempre. Si desde el gobierno catalán no se ha impulsado más, es porque realmente hay mucho que perder y poco a ganar. Se acaba de firmar un acuerdo con Marruecos que han hecho indispensable no tirar en este momento mucho más del acuerdo de lo que se podía tirar. No entendemos cómo puede ser apoyar un régimen que mata, asesina a mujeres, a hombres, a niños, y partidos o gobiernos dicen vamos a ganar más lo que vamos a perder. Vale. نحن كأجيال خلقت في هذه المخيمات خلقنا تحت اللجو وتحت الخيام وتحت بنايات من الطوب. بالتالي كانت حياتنا صعيبة قباله، ما كانت حياة بسيطة. بنينا مؤسسات وعدلنا كيان، ولو مشروع وطني قايش الاستقلال وقايش الحرية، على أنهم يواصلوا هذه المسيرة النضالية اللي هو البقاء في المخيمات
السنين طويلة هو جزء كبير من هذه النضالات. أنا جيت هون في عمري 6 عمان وذلك الحمد لله وفي عمري 44 عام. إذا أعلني قضينا حياتنا كامل من حياة الطفولة وحياة الصغر. بالنسبة لمعيشتنا نعيش بتبرعات إنسانية عن طريق منظمة غوث اللاجئين. والمين المؤسف عن احنا عدلنا 40 عام ودائما منظمة غوث اللاجئين قابلتنا بطابع اللاجئين. عن طابع اللاجئين دائما هو مرحلة انتقالية، يعني لا مرحلة، مرحلة دائما استثنائية. Al inicio, cuando hemos venido aquí a los campamentos de refugiados, la gente no quiso adaptarse con esa situación. La vida se está cambiándose, pero de manera que no es habitual y que no es normal en el desarrollo del ser humano. Porque muchos niños saharauis van al exterior, reciben mucha información, vienen con profesiones, saben cómo va el mundo y vuelven a ese punto de tierra donde casi no hay nada. No quieren volver al Sahara Occidental mientras que sea ocupado por Marruecos, aguantando ahí condiciones de vida tan difíciles, es una lucha enorme. الحقيقة بعد الوطن مكدر مولي كذلك، ولكن مولي نحن الصحراويين ذاك اللي صممنا عليه نهارنا الأول اللي مرقنا من ديارنا قطعا عنه الله هو بين يدينا. Aquí estamos en el muro que se considera el segundo muro más largo en el mundo. Es el muro que separa los territorios ocupados saharauis de los territorios liberados y es de 2.700 kilómetros. Donde hay 120.000 soldados y la idea de construir el muro fue una idea de Israel. كانت فكرتنا هي التظاهر الشهري أمام جدار ذلي العارن أجل التنديد به من أجل إيصال صوتنا يعني لأبعد الحدود وإرسال الصور والفيديوهات للإنترنت من أجل يعني بديل بديل عند غير المصير رغم كل جبروت نحن الصعود اي انسان يفكر في توجه الجدار العار اللي هي يتصور والله باطل يجي امامه على انه موجودين 7 ملايين لقم 7 ملايين لقم موجوده منذ 30 سنه والغام نفسها تتحرك بها الامطار وبها هذا. Su enfado y que Marruecos se vaya del Sáhara. El muro simboliza la ocupación militar. Y eso es lo que los saharauis sienten dentro y hay algunos que intentan acercarse más, pero poniendo en peligro la seguridad. A tomar cuartel. Soy Zalaga. Una mina, ¿eh? Joder. Sí, una mina. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? Que no vayas ahí, ¿para qué? Que te salte otra mina a ti, para que te salte. ¡Es el eco! ¡Es el eco! ¡Es el eco! ¡No le hagamos el mundo! ¡No le hagamos el mundo! ¡No le hagamos el mundo!
Yo he sido antes de las personas que ha creído que la no violencia consiste en quedarse una persona pasiva, que no puede crear, que no puede cambiar. La no violencia puede ser una vía eficaz de traer una solución, sabiendo que esa sociedad hay una casi en su mayoría o está herida directamente por la guerra o tiene a seres que han sido fallecidos o mártires o heridos durante esa guerra y está en una fase de meditación entre qué me ha dado la guerra y qué puede darme en el futuro. Así que hemos estado haciendo sensibilizaciones sobre derechos humanos, con las mujeres, con los niños, con las instituciones, sabiendo que se está generando una ola de violencia. Incluso hubo aquí manifestaciones delante de la presidencia y protestando frente al Polisario de que debe tomar las armas y volver a la guerra porque el pueblo ya no aguanta más. حجوني واحدة من البنات اللي اليوم التقينا مع واحدين معايل من مجموعة الصرخة ضد الجدار وكانت أفكارهم صادمة أفكارهم عنيفة مثلا عنهم وعلى أنهم مستعدين على أنهم يوصل لهم الدم برقابهم وعلى أنهم ضحين بأرواحهم من أجل مثلا من أجل هذا وحاولنا نحن معاهم كمجموعة نوفا إلا أنهم يبانوا مصرين حتى على موضوع الحرب هذا وشايفين على أن هذاك اللي شايفينهم على أنه أخذ بالقوة ما هم اللي استردوه يشمعوا بالحرب لأنه مثلا السلم اللي باقي مجموعة نوفا وباقي فيه تحقيق شيء هو عنده 23 سنة وما عطش حد ما هو مصنت له أنت مثلا واقف تقدم له السلم وتقدم له يعني بجميع معانيه وهو يقتل ويسجن وقافل المنطقة وينهب ويدمر هذا ما يقدر يعامل معاه بطريقة سلمية وينظم حد انتفاضات وينظم اعتصامات وينظم ويحاول على انه يوصل بها مبتقى طبعا انتم اللي جيتوا تحاسبوا نوفا ما هي قايله على انها اللي تحقق هذا بطريقه اللي نمت يغير خالق ياسر من امثله المقاومات السلميه اللي قدرت على انها تمشي بذيك الطريقه كيف مثلا اللي جينا المقاومه الهنديه مقاومه غاندي خالقين واحدين من المقاومه الهنديه قبضوا طريق ثاني عنهم حاولوا على انهم يقتلوا حاولوا على انه والله قاع فعلا قتلوا البريطانيين يا غير غاندي وبطريق ثانيه وطرق سلميه وفعلا حاول قدر على انه يحصل به بالاستقلال وكنا احنا عندنا الاكسجين ما نقولوا عليه ما نقطعوا عن محمد السادس اللي يسحب من الصحراء يقول راعيك مرض احنا عن ذاك اللي عند غاندي احنا ما هو عندنا وما هو موجود وعاقب ذاك احنا بالنسبه لنا ما نقدروا نقيسوا تجربه حد واحنا تجربتنا قائمه We are peaceful people, and I like peace. But in the same time, I will say that 40 years, it's enough. I think it's better if we start the war again. الأغلبية الساحقة منه من الناس الطالب ولو كان ما هو انضباط ولو كان ما هو انضباط الناس كاملة في إطار حركة البوليساريو تعود الحرب ما زالها قامت يعمل الصحراوي كامل يخلعوا بالرغم من ما نحب ذو الحرب يا غير إلى اضطرينا لين نعودوا في الصفوف الأمامية هذا من واجبنا وهذا من المفروض علينا. Es verdad que los jóvenes son desesperados y ya no creen en lo que es resistencia pacífica y dicen que hay que usar la guerra, la violencia para atraer a la atención de la comunidad internacional. Y esperamos, y lo vuelvo a decir, esperamos que no vuelva la guerra, porque sabemos lo que es la guerra. Cuando empieza la guerra, empieza la muerte de miles y miles. Nosotros necesitamos nuestros queridos, como el pueblo marroquí también. Pero la no violencia te permite ser realmente humano. De que no es necesario que atacas, ni es necesario tampoco que escapas, sino que te quedas bien levantado
y que te enfrentas al opuesto. Y esto para mí ayuda mucho a construir incluso una sociedad civil en el Sáhara Occidental que cree en lo que son los valores de derechos humanos. شنو نعدلو باش يجي الحل؟ الجواب هو الناضلو اللي في المناطق المحتلة يقيس الشوارع ويتظاهر سلميا، واللي في أوروبا ولا في المهجر يتظاهر أمام السفارة. Hay que cambiar la guerra armada con la guerra diplomática y la guerra en el campo de los derechos humanos y vamos ganando. Ahora estamos haciendo mucho daño a Marruecos sin usar armas. Es verdad que nosotros somos las víctimas, pero hace falta, vale la pena. Aujourd'hui, je suis fier de dire que la résistance sahraoui civile elle a écarté le Maroc. Justement, ce qui est un grand changement. Au niveau africain, l'Afrique tout unifiée dans la cause sahraoui. Marruecos, no hay ningún país en el mundo que le reconoce la marrocanidad del Sahara. O sea que Marruecos se le considera solamente como una fuerza de ocupación en este territorio. Hay avances, la verdad que sí, que tenemos que reconocer esto gracias a la resistencia pacífica nonviolenta. Ahora Marruecos se ve claramente que es un país que no respeta los derechos humanos. Francia ha siempre bloqueado una resolución en favor de la creación de un mecanismo de derechos humanos en los territorios ocupados. Estamos luchando contra Francia porque bloquear la solución, bueno, tras de su interés económicamente, su interés con Marruecos. Il y a des similarités entre l'Est Timor et le Sahara occidental. Les Portugais ont occupé l'Est Timor. En 1975, les deux pays ont été occupés par des pays voisins. Le Maroc a occupé le Sahara occidental et l'Indonésie a occupé l'Est Timor. Depuis la résistance et l'engagement de la Portugal, l'Est Timor a gagné d'organiser un référendum et l'indépendance en 1999. Et le peuple du Sahara occidental, et justement jusqu'à maintenant, il souffre, parce que l'Espagne n'a pas le courage d'engager à la décolonisation du pays. Le ministre des Affaires étrangères espagnol, il dit que l'Espagne est toujours dans des faveurs pour les Sahraouis, d'humanitaire, etc., des moyens humanitaires. Non, non, moi, je pense que ne sont pas, comme j'avais dit, un peuple mendiant. Non, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il faut encourager, en attendant une position politique, et en particulier en Espagne, parce que l'Espagne était considérée, et jusqu'à maintenant, au niveau international, comme l'administrative power. Non, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Ne sont pas un peuple mendiant. Non, arrêtez-vous. En attendant une position politique. The police threatened me that if I will not stop my working as a human rights defender, they will arrest me, they will take me to the prison. جاي نهار لا يعتقلون فيه ولا يعذبون فيه ولا حتى يعتقلوا ولا حتى يحبسون. في الأحيان اللي نحس بها بلحظة خوف يكفيني عني نستحضر تضحيات الشهداء وصمود أهلنا في مخيمات العزة والكرامة. تمدني بجرعة تكفيني الوقت طويل عني ما تليت نشعر بذاك الخوف. Eu penso que el miedo es algo ambiguo, ¿no?
siempre hay un miedo o algo ambiguo, como un túnel, por ejemplo, oscuro, no sabes qué hay dentro y siempre tienes miedo. Por eso teníamos miedo de la comisaría, de las torturas. Ellos nos han llevado a las comisarías, nos han torturado y se ha quitado este miedo. Je toujours dis à ma femme et ma petite fille que moi, c'est notre destin. Il faut vous attendre que l'arrestation, vous, bien, ils vont chercher par exemple un camion pour m'écraser. Et donc c'est un choix qu'on utilise, il n'y a pas d'autre choix pour nous. Dicen, pero no cumplen nada. Si no hay solución, habrá lucha armada. Se ríen de nosotros con la misma historia. Más de 40 años y no falla mi memoria. Si nosotros no luchamos, dime quién lo hará. Nos unimos, avanzamos y gritamos libertad. Somos el futuro, nueva generación. En Masir al-Sahara no existe rendición.